Bueno, estamos muy contentos en primer lugar, y eso es un dato no menor porque el contexto no ayuda, ¿no? Pero estamos muy contentos porque el día de ayer tuvimos lo que nosotros denominamos el Flag Day, que es como nuestro día bandera, en el cual se hizo la revelación de la nueva imagen de la empresa y del nuevo logo, que básicamente lo que hace es sintetizar todo lo que es la cultura que queremos tener, todos los valores, la misión, la visión, la forma en la que queremos desempeñarnos nosotros y cómo vamos a hacer todo eso. Todo eso se termina sintetizando en un logo. Entonces el ejercicio es muy interesante. Además es un logo que es dinámico, se mueve, lo cual es todo un desafío después para todo lo, donde hay que poner el logo, ¿no? Pero me pareció sumamente interesante. Y sobre todo la confirmación del propósito que nosotros tenemos. El propósito es lo que nos lleva, el por qué hacemos las cosas que hacemos. Y nuestro objetivo fundamental es poder darle sustentabilidad a los sistemas de producción de alimentos. Nosotros nos vemos como una gran red, o el sistema, o perteneciente, nosotros nos vemos como pertenecientes a esta gran red que es el sistema de producción de alimentos. Pero nosotros creemos que con el borde o los límites tradicionales que nosotros siempre trabajamos, no vamos a poder apuntar a este objetivo que nos hemos planteado, y por eso hemos definido el concepto de Open Ag, que básicamente lo que busca es generar relaciones en todo el sistema productivo de alimentos, más allá de que nosotros estemos involucrados o no, pero facilitar todos esos sectores y ponerle el prisma de la sustentabilidad es fundamental. Entonces, al final lo que tenemos que entender es que el productor tiene un problema, y ese problema le complejiza la vida, que es el tema de solucionar, por ejemplo, el tema de las malezas. Bueno, ¿cómo le vamos a dar una solución que para él sea transparente y que él la aplique y le solucione la vida y que se preocupe a otra cosa que es producir? Tridium es una nueva solución para el control de enfermedades en trigo. Es un fungicida, nosotros decimos único, es una triple mezcla con uno de los componentes, uno de los ingredientes activos, es un fungicida multisitio, lo que hace que el riesgo de aparición de resistencias por el uso, digamos, recurrente o sucesivo de fungicida se vea mitigado, disminuido, ¿no? Realmente nosotros creemos hoy que es importante anticiparse a estas situaciones de resistencia. Lo hemos vivido los últimos años con el tema de malezas resistentes, donde ha ido incrementándose sustancialmente las resistencias, los biotipos resistentes que aparecían todos los años a nuevos modos de acción. Y en ese sentido, si bien el tema sanitario afortunadamente todavía no está siendo un tema tan importante, vemos que hay un riesgo que en el corto plazo pueda acontecer. Entonces, Tridium es una excelente herramienta para considerar en estas estrategias de control sanitario, de control de hongos en el cultivo de trigo. El producto próximamente también va a tener registro en cebada. Y bueno, y es esto, y es tratar de anticiparse a un riesgo potencial que hoy existe, el tema de las resistencias, distintos modos de acción fungicida. Y Tridium va a ser una muy buena herramienta para considerar en estos programas, ¿no? Siempre es muy importante hacer un monitoreo y hacer una muy buena recomendación de uso del producto para tener el mayor beneficio, el mayor retorno de la inversión, ¿no? Generalmente los fungicidas, en el caso particular de Tridium, se aplica a primeros síntomas. Tenemos que ver, evaluar muy bien los técnicos el porcentaje de incidencia que tenemos de las enfermedades, sobre todo de lo que es roya amarilla, roya anaranjada y de mancha amarilla, y a partir de ahí hacer la intervención con esa aplicación. Así que cuando se logran esas aplicaciones tempranas, las respuestas en rendimiento son muy importantes y el productor sabemos que apuesta a adoptar este tipo de práctica, o ya vio la respuesta en el pasado en kilos de hacer un buen programa de control de enfermedades, ¿no? Los problemas que tienen hoy día nuestros clientes son problemas de hoy, son urgentes hoy. Entonces ese sentido de urgencia lo queremos transmitir. Para eso necesitamos tener una empresa que sea ágil, que esté enfocada a los clientes y que tenga este concepto, una visión de cómo hacerlo. Nosotros creemos que en los próximos 5 o 10 años va a ser la forma de hacer los negocios, pero creemos que tenemos que partir ahora para poder sustentarnos en el tiempo y llegar a donde queremos llegar.